decirle que pensamos mucho en él y nada, que le queremos mucho y que un fuerte abrazo y esperemos que esté bien. En segundo lugar, yo siempre he estado muy tranquilo. Yo sé que muchos de vosotros habéis comentado muchas veces de que tenía que salir a aclarar, pero yo sinceramente no he necesitado salir a aclarar nada en ningún momento porque por mi cabeza no ha salido otra cosa que seguir en el FC Barcelona. Es mi ilusión desde muy pequeño. Dejé un club que me dio mucho y me costó mucho el poder llegar donde estoy ahora, hace 2 años, y no ha cambiado mi opinión. Mi sueño de pequeño de triunfar en el Barcelona es muy, muy grande y esto no lo va a cambiar nadie, ni he dudado ni en ningún momento. La verdad, todo lo que se ha dicho, sí que es cierto que se han inventado algunas cosas en algunos momentos, pero yo he estado siempre muy tranquilo y no en... Y cuando Sergi me dijo, ¿quieres hablar? ¿No? Cuando me toque hacer rueda de prensa, como a todos, voy a salir y con total normalidad, no he engañado a nadie, no he escondido nada y si algún día pues, pasa algo y se tiene que decir, se dirá, pero es que he estado muy tranquilo, yo no he hablado con nadie, tengo tranquilidad absoluta y conciencia tranquila de que no he hecho nada malo y de que soy muy, 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 muy feliz en Barcelona. That's a great question. I don't know. I prefer not to think about my retirement. I'm only 26. I do know that Daniel came here, but I don't think he knew where he was coming. But it is a beautiful place. It is a beautiful place, and you never know what can happen in the future.